hola mis renegados ninjas clase S, todo bien, porque saben que es muy bueno saberlo, un largo tiempo ha pasado, pero hoy hice esto a las apuradas, porque no tengo mucho tiempo, y solo pude editarlo de esta manera, me disculpo, pero los feed que se vendrán, los editaré como siempre, pero antes de seguir, vamos con los saludos del día, y son para... Luis Inca, Juan Gonzalo Miranda Guzmán, Juan Arnaldo Chamblibra, creo, Pablo Cruz, Braidor Pérez, Besabe Keri Mendoza, creo, Shina Chiku Uzumaki, Simia, Cristian Flores Quispe, El Fantasma de los Uchijas, Caféxito, Ezequiel Cejas, Chunli SSJ, User, y por último, Scrappy Coco. Y ahí están todos los saludos del día, y por supuesto que gracias por el apoyo, pero como siempre, no soy dueño de Naruto, créditos a sus respectivos creadores, y sin más que decir. Empecemos. Como sabemos en el capítulo anterior, Naruto estaba por matar a Jiraiya en la dimensión que él había creado con su Mangekyo Sharingan, y un Jiraiya ya veía pasar su vida enfrente de sus ojos, pero la dimensión que había creado el Shinobi de Akatsuki, se había desvanecido. Nani, dijo Naruto mirando hacia el lugar que un Shinobi dijo, Naruto, alto ahí, déjalo por favor, no le hagas nada, gritó una voz que conoció bien Naruto, porque era su madre, Kazan, dijo Naruto sorprendido, y vio que un Susanoo estaba con ella, y era Itachi, por Dios Jiraiya-sensei, dijo Minato mirando el lamentable estado de Jiraiya, porque estaba llorando, pero Naruto, miró hacia su madre, que estaba derramando lágrimas, pero no sabía si era de alegría, o de dolor, y el rubio miró en otro lado. Y la pelirroja rápidamente se había dado cuenta que era él, el chico que había perdido años atrás, y ahora estaba en una edad que se había perdido por culpa de los de Iwagakure, no puedo creerlo, Itachi dijo la verdad, decía la pelirroja Uzumaki que estaba incrédula todavía, flashback, varios shinobis estaban en la oficina del Hokage, mientras daban informes de cómo estaba la aldea que obviamente, había hecho que Otogakure quede en la ruina, mientras que un raza estaba con Minato, y se decía muchas cosas, que Raza había sentido con confirmación, porque Minato había comprobado que Raza estaba de su parte ahora mismo, porque hizo todo lo posible para arrasar con todos los shinobis del sonido, mientras que también decía que cazarían a los demás shinobis que todavía se escondían en la Tierra del Fuego. Y él lo haría con sus shinobis mientras que también, se encaminarían hacia su aldea elemental, pero antes de todo esto, Minato, tengo una pregunta, dijo Raza estoicamente, sí, ¿qué pasa Raza-san, algo que no te gusta de la nueva alianza?, preguntó Minato con curiosidad, no, no se trata de eso, agradezco que me tengas un poco de confianza, lo cual es algo gratificante para mí, pero hay otra cosa de la cual te quería contar, dijo Raza con seriedad, si estás así de serio, eso debe de ser muy grave, dijo Kusina mirando hacia Raza, así es Kusina-san, la verdad, quería preguntarles de algo importante, y es de que si saben algo de su shinobi desertor, Itachi Uchiha, preguntó Raza con seriedad, Kusina con Minato casi se habían sorprendido, pero después, solo afilaron su mirada, porque el caso de Itachi era algo que no se podía contar a las demás aldeas elementales, y Minato solo dijo, no, no sabemos nada de él, hemos estado rastreando todos sus movimientos con la red de información de Jiraiya de los Sanin, mi sensei, pero hasta ahora, no sabemos nada de Itachi Uchiha, respondió Minato con seriedad, ¿saben algo de Akatsuki?, preguntó Raza con seriedad, un poco, respondió Minato con la misma expresión también, porque si Raza conocía a los Akatsuki, eso quería decir, que le estaba por decir algo también, compartiré esta información que tengo, es como unas muestras de lealtad hacia Konoha, y también de lo agradecido que estoy con ustedes porque me permitieran hacer nuevamente esta alianza, así que se los diré, cuando estaba a punto de morir en el desierto, aparecieron dos shinobis con la capa de Akatsuki. Y uno de ellos, era Itachi Uchiha, habló Raza con seriedad, Nani, dijeron Kusina con Minato sorprendidos por eso, así es Minato, y también a ti Kusina, Itachi fue uno de los shinobis que había hecho que mi persona, esté hablando nuevamente con todos ustedes, dijo Raza con seriedad, todos nosotros, preguntó Minato con curiosidad, pero Raza miró en una dirección, porque un Shikaku y varios shinobis de los clanes estaban en la puerta, me centré tanto en la información, que bajé mi guardia, qué patético que soy, dijo Minato para sí mismo, pero después Raza siguió contando más cosas, y todos los shinobis presentes, asentían a cada palabra.
palabra que decía Raza, hablas mucho de Itachi, pero ¿qué hay del otro sujeto? Preguntó Minato muy intrigado por lo que decía Raza, el otro sujeto, me pareció que lo había visto antes. En mis días dejó un inactivo, sí, ahora que lo pienso muy bien, lo vi antes, el demonio amarillo de Konoha, Kazuto, sí, no puedo equivocarme, sí, ese chico se parecía mucho a Kazuto, hablo Raza que por fin le llegó eso a la mente, pero después se dijo, si lo había pensado, porque su cabeza estaba hecha un lío, espera, ¿cómo que Kazuto? Preguntó Minato sorprendido, incluso Kusina estaba de la misma manera, Raza-san, Kazuto murió en la tercera guerra shinobi, murió defendiéndonos de varios shinobis enemigos, estuvimos ahí, habló Shikaku que estaba sin emociones, como dije, se parecía mucho a ese shinobi, habló Raza que estaba de brazos cruzados, pero después aparecieron varios shinobis de Tsunagakure, y Raza solo dijo, deberán tener cuidado con ellos, porque cuando me salvaron de mi miserable destino. Me dijeron que no debería darles las gracias, porque ahora estaban en misión, porque su objetivo era Orochimaru de los Sannin, y que también, algún día, cazarían a todos los Bijus, que obviamente, están encerrados en seres humanos, lo que significa que cazaran a los Jinchurikis, no se olviden de eso, capas negras bordadas con nubes rojas, esas son las cualidades de los Akatsuki, estoy seguro que dentro de poco, sabremos cosas de ellos, me salvaron, pero no pidieron nada como recompensa, es todo lo que puedo decir de ellos, espero que Jiraiya-sama tenga más suerte que yo, porque los Akatsuki, solo recluta shinobis de la talla de Itachi Uchiha, imagino que si una organización es así de poderosa, debe de tener un líder capaz de hacer que todos lo obedezcan, así que eso es lo que les quería decir. El resto, depende de ustedes, porque también me dijeron que irían hacia mi aldea, tengo que entrenar a Gaara de la mejor manera, y espero que me obedezca, habló Raza que se había marchado con su gente, mientras que todos los de Konoha se habían quedado en la oficina del Hokage, porque todos miraban hacia Kusina, que no decía nada, porque había alguien parecido a Kazuto, y todos le vinieron un nombre en su cabeza, y era Naruto, que obviamente, fue ocultado de todas las aldeas elementales. Menos Iwagakure, que se hizo con esa información, y por esa razón, hicieron todo lo posible para deshacerse del futuro shinobi de Konoha, Kusina, preguntó Minato mirando hacia la pelirroja, que solo dijo, jamás había aceptado la muerte de Naruto, ¿qué tal, si es él?, preguntó Kusina mirando hacia todos los presentes. No podíamos interactuar con ustedes, porque era imposible, porque hubo una ley que impedía que nos relacionáramos contigo y el Gaki de Kazuto, pero yo digo que puede ser él, habló Shikaku con seriedad, ¿y qué tal si es Kazuto?, preguntó Chosa con curiosidad, no lo creo, si fuera él, vendría por los ojos que le había dado a Minato, por cierto, ¿aún la tienen verdad?, preguntó Inoichi con curiosidad, sí, está bajo un sello que yo mismo hice, respondió Kusina suspirando. Y qué tal si solo se parece, y recuerden, no dijo qué edad parecía tener el shinobi que salvó a Raza-san, dijo Yasi mirando hacia todos los presentes, la verdad, esto es perfecto, me alegra que estén todos aquí, habló una voz que todos reconocieron, y estaban sorprendidos por eso, porque el shinobi que había aparecido en presencia de todos los líderes de los clanes. Era Itachi Uchiha, porque no lo habían sentido, Itachi, dijo Minato que estaba sorprendido, escuché todo lo que dijo el Kasekage, de hecho, también venía para advertirles de todo esto, aunque también, me alegra mucho que todos estén bien, no hace mucho tiempo, vi a mi hermano, pero también, debo de disculparme por el clan que ha desaparecido, habló Itachi estoicamente, Itachi, ¿viniste con otro shinobi de Akatsuki?, preguntó Minato incrédulo, sí, lamento mucho eso. Yondaime-sama, respondió Itachi suspirando, pero ¿cómo se te ocurre?, habló Yasi con seriedad, créanme, él no me obedece, de hecho, no vino por Konoha, solo vino por tres cosas nada más, respondió Itachi con seriedad, Itachi, ¿qué es lo que viniste a decirme?, preguntó Minato con seriedad, los Jinchurikis del Kyuubi están en peligro.
La organización de Akatsuki es bastante peligrosa, aunque no sé de lo que es capaz de hacer mi compañero, pero nuestro líder es Madara Uchiha, aunque también es alguien que tiene mucho que ver contigo, Yondaime-sama, respondió Itachi con seriedad. ¿A qué te refieres?, preguntó Kusina mirando hacia el hijo de su amiga. Mi compañero es alguien bastante especial, de hecho, tal vez sea un capricho del destino que me haya cruzado con él, porque ambos tenemos un mismo objetivo, respondió Itachi que estaba con seriedad. ¿De qué estás hablando?, preguntó Shikaku con seriedad, porque Itachi trajo a un enemigo potencial para la aldea, pero después lo pensó rápidamente y abrió sus ojos. Tu compañero está conectada con Kusina, ¿verdad?, preguntó Shikaku con incredulidad. Así es, Shikaku-san, respondió Itachi con seriedad. No puedo creerlo, habló Shikaku que seguía incrédulo. ¿De qué están hablando?, preguntó Chosa confundido, porque sabía toda la historia de Itachi y no estaba listo para combatir. Más bien, le sorprendía que Shikaku esté sorprendido, lo cual no siempre pasaba, pero ahora estaba muy sorprendido. Pero el Nara habló. Naruto vino contigo para deshacerse del clan Uzumaki y también de los ancianos que quisieron hacerle daño a Kusina, ¿no es así? Porque también vino por Danzo, pero él no está en este lugar. Esas son las dos cosas que hizo que Naruto vuelva a Konoha. Y la última, la tercera cosa, es que también vino por su madre, porque sus hermanos que nunca vio en su vida están en peligro, habló Shikaku en un tono serio, y todos se habían sorprendido por la información que había tirado Shikaku. Y el Uchiha solo dijo, así es, Naruto está en este lugar, me había encontrado con él, en la organización en la que Madara me había llevado, pero nadie sabe de él, porque la información se había ocultado de todo el mundo. Nadie sabe que Naruto es hijo de Kusina con Kasuto, el demonio amarillo de Konoha, ni siquiera Madara, habló Itachi con seriedad, y todos estaban incrédulos. Incluso Kusina cayó sentada, porque no podía creer lo que estaba pasando. Su hijo al que ella pensó que había perdido años atrás, estaba vivo todavía, y es más, vino hacia Konoha nuevamente, porque sus hermanos estaban en peligro por la organización que él pertenecía. Pero ¿cómo sabe que tiene hermanos?, preguntó Kusina incrédula. Yo se lo dije, respondió Itachi mirando hacia Kusina, que estaba sorprendida todavía. Si Naruto está en Konoha, entonces su objetivo sería, dijo Minato que solo dijo, rayos, Shin Uzumaki, habló Minato que miró en una dirección. Sí, ahí están ellos, solo hice un poco de tiempo nada más, porque no quiero que nadie de Konoha muera por la mano de Naruto. Como dije, en algunas ocasiones, para que vivan 1000 personas, es necesario matar a unas pocas personas, es por un bien mayor. Naruto es alguien que simplemente está en otro nivel, solo espero que no haya nadie con ese Uzumaki, habló Itachi estoicamente. Vamos Itachi, debes guiarme hacia Naruto, porque tal vez ahí estén mis alumnas, que también son Uzumaki, habló Kusina con desesperación. Uzumaki, maldición, dijo Itachi suspirando. Camina, gritó Kusina que lo agarró del cuello. Está bien, pero si vamos, tal vez nos llevemos una desagradable sorpresa. Porque Naruto ya debe de haber matado a cualquiera que osara ponerse en su camino, habló Itachi que empezó a correr, y todos lo estaban siguiendo a toda velocidad, hasta que se habían topado con una gran barrera. Ellos están ahí adentro, habló Itachi que estaba con seriedad, y todos lo miraron con la misma expresión. Aguarden, en serio, ¿quieren que yo deshaga esto?, preguntó Itachi suspirando, porque no quería que la ira de Naruto pasara hacia su persona, porque era como interrumpir la pelea de Naruto. Pero había hecho que su Susanoo emerja, y había hecho que la barrera sea destruida, y todos vieron que Naruto estaba a punto de matar a Jiraiya, lo cual les había sorprendido. Se los dije, habló Itachi con seriedad, pero una Kusina había gritado para que Naruto se detenga, y el rubio lo había mirado sorprendido. A fin del flashback, y ahora mismo, madre e hijo estaban en el mismo lugar. Naru, ¿eres tú, verdad? ¿Eres el chico que estuvo conmigo siempre?, preguntó Kusina que no podía creer lo que estaba viendo. La verdad, no, ya no soy ese chico, ahora mismo, soy otra persona, solo vine para desquitarme de todos los que te hicieron daño. Yo no hice nada, tú no hiciste nada, pero todos quisieron hacernos mucho daño, y más a ti, pero no podía hacer nada. Lo único que agradezco de todo
todo esto, es dejarte con Minato Namikaze, y creo que hice bien mi elección, porque te dio una vida que yo mantuve estorbando, merecías más de lo que todos te dieron, solo vine para deshacerme de los que algún día, te querrán hacer algo. Hablo Naruto con seriedad, pero Kusina caminó lentamente hacia Naruto. Espera Kusina, dijo Minato que trató de detener a la pelirroja, que no se había inmutado ante la presencia de Naruto, que estaba sin emociones. Creciste mucho Naru, eres siempre una caja de sorpresas, por alguna razón, jamás había creído en tu muerte. Hablo Kusina con la voz quebrada, Kazan, quise volver, pero ya no podía atarte a mi vida, ya no lo soportaba, eres alguien que puede cambiar a las demás personas, me hubiera gustado tener tu voluntad, pero yo, no puedo ser como tú, yo no puedo perdonar a personas que simplemente te pisotean, yo no puedo ser de esa manera, hablo Naruto con una sonrisa triste, lamento que pensaras de ese modo, nunca pensé que eso te atormentaba, todo lo que hice esos años. Fue para que no pudieras ver esos desprecios hacia mí, pero aún así, los viste con tus propios ojos. Lamento que tengas a una madre tan problemática, Naru, pero lo eras todo para mí, decía Kusina derramando lágrimas de mucho dolor. Yo solo quería que fueras feliz, Kazan, solo quería eso, y elegí bien este camino. Tienes a una gran familia, Itachi me lo había contado, respondió Naruto con una sonrisa, que Kusina había devuelto. Oye Minato, ¿qué haremos?, preguntó un Yasi con curiosidad, porque lejos de Naruto, había un cuerpo de un Uzumaki que reconoció muy bien, no lo sé, pero también lo he visto, respondió Minato sin saber qué más decir, ¿que acaso no es una buena noticia? Hay un shinobi que Kusina conoce muy bien, y es su propio hijo, preguntó Tsume con curiosidad, sí, es algo bueno. Porque tal vez nos dé muchos detalles de enemigos potenciales, como lo dijo Raza antes de salir de Konoha, dijo Inoichi mirando hacia Naruto con Kusina, que parecía que se decían algunas cosas, pero qué problemático, chicos, ahí está el cuerpo de Shin Uzumaki, y creo que no se levantará más, creo que pasó a mejor vida, y no quiero saber, cómo terminó Jiraiya-sama en ese estado, solo míralo, está ahí tirado, y creo que no quiere levantarse, porque está protegido por Kusina. Habló Shikaku mirando hacia un Jiraiya, que miraba como Kusina, estaba hablando con Naruto, dime, Naru, ¿por qué viniste, aparte de querer vengarte de ellos?, preguntó Kusina mirando hacia Shin, que obviamente, estaba en el más allá, vine para advertirte de los Akatsuki, y también, de algunas cosas de las que te tienes que enterar. Respondió Naruto en un tono serio, ejem, dijo Minato que camino hacia Naruto, Minato, gracias por cuidar de mi madre, lo aprecio mucho, cumpliste con lo que te había pedido, y por esa razón, también vine a este lugar, pero quería encontrarme solo contigo, y era para advertirte de las amenazas que podrían aparecer más adelante, hablo Naruto con seriedad, no me digas que los Akatsuki, cazaran a los Jinchurikis, preguntó Minato con seriedad, veo que sabes algunas cosas, dijo Naruto mirando hacia el rubio Hokage, que solo dijo, bueno, la verdad, sí, de hecho, el Kasekage me lo había contado, y también un poco también me contó Itachi, respondió Minato con una sonrisa incómoda, porque hablar con Naruto, era algo que jamás pensó que tendría nuevamente, pero aquí estaba él. Y tenía una presencia amenazadora, Eto, Naruto ¿verdad?, preguntó un Yasi con seriedad, ¿y tú quién eres?, preguntó el nombrado estoicamente, Yasi lo miró con seriedad, ¡wa!, dijo Shikaku mirando hacia Naruto que estaba sin emociones, quiero saber, ¿qué harás ahora con todo este desastre?, todos notarán esto, dijo Yasi que vio que la barrera estaba nuevamente estable, nadie sabe que estamos aquí, solo nosotros, es mi habilidad, todo está pasando en segundos afuera, mientras que aquí, está pasando a una velocidad normal, solo quería deshacerme de este idiota, pero este shinobi, había aparecido, habló Naruto que miró hacia Jiraiya, que solo dijo, espera un minuto, no soy el enemigo, digo, tú eres el enemigo, eres un Akatsuki, decía Jiraiya rápidamente, porque no quería recibir más castigo. Te dije que no te interpusieras en mi objetivo, pero hiciste caso omiso a lo que te había dicho, y ahora estás aquí, creo que se te ha hecho una mala costumbre en entrometerte en donde no te llaman, así que te eliminaré, y será para que no puedas causar más problemas más adelante, habló Naruto estoicamente, y Jiraiya se había asustado, espera Naru, no puedes acabar con Jiraiya, es el sensei de nuestros hijos,
¿Qué son tus hermanos? Habló Kusina, que estaba con Minato, que había sentido con confirmación. ¿En serio? Preguntó Naruto estoicamente. La verdad, no tienen por qué darles una explicación. Es un shinobi que ya no pertenece a Konoha. Habló y así que estaba con seriedad, porque el rubio lo miró sin interés. Oye, y así, creo que te estás pasando un poco, dijo Shikaku con un poco de miedo. Él no era un idiota, estaba seguro que Naruto era muy fuerte, y creo que no dejó que Jiraiya se preparara para el combate, y apostaba que le haría lo mismo a Yasi, que estaba sin emociones. La verdad, no soy un shinobi de Konoha, y creo que nunca lo seré, porque nunca hicieron nada para ayudarme, todo se basaba en cómo los clanes podrían sacarte provecho. Habló Naruto, que miró hacia Yasi, que lo miró con seriedad. Basta, habló Minato estoicamente, mide tus palabras, Hyuga. Porque no soy como mi madre, yo no perdono ofensas que salen de boca de personas que no conozco. Puede que seas un líder de clan respetado y más cosas, pero recuerda esto, yo sí me puedo defender, y te cortaría la cabeza si estuviéramos en otro lado, habló Naruto, que estaba mirando hacia Yasi con seriedad. Y el nombrado lo miró de la misma manera. Basta, habló Kusina, que estaba molesta. Me gustaría ver lo que puedes hacer en combate, habló Yasi con diversión. Perdón por esto, habló Naruto sin emociones. Dijo Kusina confundida, pero de un solo estallido de poder, todos salieron volando por la explosión del chakra de Naruto, y un gran estruendo se hizo escuchar. Rum. Mientras que todos dijeron, maldición, combatirá nuevamente, dijo Jiraiya, que hizo varias posiciones de manos, y dos sapos aparecieron. Por fin, dijo el albino, que estaba listo para el combate. Tú, no aprendes Gamma Sanin, habló Naruto con seriedad. Solo te detendré, dijo Jiraiya, no muy convencido de sus palabras. ¿Qué rayos fue eso?, dijo Kusina, que estaba afuera de la barrera en la que estaban Jiraiya, Naruto con Yasi. Estamos afuera de la barrera, preguntó Shikaku con curiosidad. No, él hizo una barrera dentro de otra barrera, respondió Itachi, que estaba sin emociones. Maldición, porque ya se habló de más, preguntó Inoichi, que veía que todo iba bien, pero el Hyuga hablaba como si fuera todopoderoso, pero con los que combatirían con Naruto. ¿Y así, estás bien?, preguntó Jiraiya, que miraba hacia Naruto. Ja, estoy bien, solo quería ver de lo que era capaz de hacer el hijo del demonio amarillo de Konoha, pero veo que has superado mis expectativas, habló Yasi, que estaba mirando hacia Naruto. No conocía a mi padre, pero hablas de él con un poco de rencor. ¿Acaso estabas enamorado de mi madre? Lástima, pero tus ojos son como las de un ciego. Si no me caes bien, mi madre apuesto que pensó que naciste con una discapacidad, habló Naruto con seriedad. Pfff, eso fue bueno, digo, y así no caigas en sus provocaciones, dijo Jiraiya con seriedad, pero aguantó sus risas. Pero Yasi solo dijo, fue por otra cosa, y pudrete, gruñó el Hyuga con rencor. Ya veo, espero que seas capaz de vencerme, habló Naruto estoicamente, porque apareció cerca de Yasi, que dijo, Byakugan, pero le dieron un puñetazo en toda su cara, y salió volando mientras decía, pero Jiraiya mandó un puñetazo hacia Naruto, que salió volando, lo cual sorprendió mucho a Naruto, porque lo había esquivado, pero de igual manera, el golpe fallido de Jiraiya hizo que saliera volando. Ya veo, Senjutsu, dijo el rubio de Akatsuki, que ahora estaba mirando con seriedad hacia Jiraiya, que estaba mirándolo con seriedad. Jiraiya-chan, ¿quién es?, preguntó un sapo verde estoicamente, mientras que otro sapo de color morado estaba mirando hacia Naruto, que los miraba con ganas de matarlos. Me recuerda mucho al chico Kasuto, pero este niño tiene algo que me recuerda a Kusina, y se parece un poco a los Gaki de Minato con Kusina, dijo el sapo morado con seriedad. Shima-sanma, es porque es el hijo de Kusina que murió en el ataque de Iwa, respondió Jiraiya con seriedad. Oh, ya veo, por esa razón me recordó mucho a esos dos shinobis, pero si está como nuestro enemigo, eso quiere decir que perdió el camino. Cuánta lástima, dijo Shima mirando hacia Naruto, que solo dijo, su enemigo, ¿de qué demonios están hablando? Ustedes son los que están como mis enemigos, no tengo nada en contra de ustedes, pero aún así, están ahí parados, listos para luchar en contra de mí, lo cual no veo razón de hacer eso, porque yo, no les hice nada, solo vine por unos asuntos.
pero Jiraiya me había atacado primero, así que ustedes, son mis enemigos, respondió Naruto con seriedad. Eso es cierto, Jiraiya, si no es nuestro enemigo, ¿por qué estamos combatiendo con él?, preguntó Shima con curiosidad. Bueno, dijo Jiraiya que no sabía qué decir, solo vine para matar al idiota que quiso que mi madre sea una incubadora, pero Jiraiya puso su vida en juego para protegerlo, y le di su merecido, y ahora nuevamente viene para interrumpir mi batalla, porque ahora hay un Hyuga que me ha desafiado, pero él, nuevamente está aquí parado en mi presencia, habló Naruto sin interés. Jiraiya-chan, preguntó el sapo verde con curiosidad. Bueno, mató a Shin, dijo Jiraiya con seriedad, y los sapos se sorprendieron, porque él quiso siempre que mi madre diera a luz a varios shinobis poderosos para Konoha. Respondió Naruto estoicamente. Bueno, viniste a Konoha para destruirla, dijo Jiraiya rápidamente. Vine a Konoha para advertirle a mi madre que se cuide de Akatsuki, porque algún día aparecerán para cazar a los Jinchurikis de cada bestia con cola, respondió Naruto estoicamente, y los sapos estaban sorprendidos mientras miraban hacia Jiraiya, que dijo: bueno, tú, dijo Jiraiya que no sabía qué decir, porque no había una justificación en combatir con Naruto. Bien, Jiraiya, no te daré más explicaciones, así que te daré una justificación para combatir conmigo, habló Naruto sin emociones, y mandó una vara negra en el sapito verde, que la recibió de lleno, mientras decía, le di al sapito verde, quería darle su merecido al color morado, porque solo preguntaba tonterías nada más. Y quería callarla, dijo Naruto con diversión. Pa, gritó Jiraiya con incredulidad, vivirá, pero ahora puedes tirar tu odio hacia mi persona, porque ahora sí te he hecho algo, ven por tu golpiza, Jiraiya, mi madre no te salvará de nuevo, habló Naruto estoicamente, pero vio que un Hyuga estaba cerca de Naruto, y era y así, que solo dijo, arte ninja, puño suave, gritó y así con furia, pero del cuerpo de Naruto, salió un globo de chakra rojo. No y así, no lo hagas, gritó Jiraiya con seriedad, porque ya sí le había dado una palma al globo, pero él salió volando mientras decía, ¿qué es eso?, dijeron los sapos que uno se recuperaba lentamente, es su habilidad, no sé qué son esas cosas, pero se ven inofensivas, pero cuando las tocas, todos los daños que le hiciste a ese chico, se te es devuelto. Cada corte, cada golpe, incluso los jutsus, nada puede dañarlo, porque simplemente hace que más de esas cosas salgan de su cuerpo, pero también están otros globos de chakra que son blancos, esos explotan cuando las tocan, ya los he visto, habló Jiraiya que estaba en alerta. Entonces, si lo tocamos, ¿estaremos dañándonos con nuestros propios ataques?, preguntó el sapito verde que ya estaba curado. El modo sabio, es asombroso, imaginar que solo te quise inmovilizar para que no interrumpas mi batalla con Jiraiya, pero aún así, ahora tú estás en mi camino, para la próxima, apuntaré a tu cabeza, y esta vez, morirás, habló Naruto en un tono serio. Este chico no está mintiendo, decía Jiraiya con seriedad. Oye mocoso, ¿cómo podemos contrarrestar los ataques de ese chico? Solo míralo. ¿Tocarlo es como golpearnos a nosotros mismos?, preguntó Shima mirando hacia Naruto. No lo sé, pero los globos blancos no deben de ser tocados, y los globos rojos, puedes deshacerte de ellos con kunai y otras cosas que sean tangibles, pero no debes tocarlos tú, porque eso hace que sientas todo el daño que le hiciste al chico de Akatsuki, habló Jiraiya con seriedad. Es poco, pero no queda de otra. Me gustaría escuchar que con eso lo venceríamos, pero creo que el primer error que cometimos es en tener una batalla con él, dijo Shima con seriedad. ¿Listos?, preguntó Jiraiya estoicamente, y sus invocaciones asintieron con confirmación. Deberían alejarse de mi camino, eres el sensei de mis hermanos, ¿verdad? Bueno, deberías irte de este lugar, si te mato, nadie entrenará a mis hermanos. Pero bueno, tienen a mi madre con Minato, así que no hay problema, no eres necesario en el mundo, Jiraiya, habló Naruto estoicamente. Ja, eso pasará, si me vences, Gaki, dijo Jiraiya, que abrió sus ojos, porque varios globos blancos estaban bajando hacia su persona, y una gran explosión se hizo escuchar. Rum.
y Jiraiya apareció atrás de Naruto, que de su cuerpo salió un globo de chakra rojo, y Jiraiya lo había visto con mucha facilidad, y lo había cortado con un kunai, pero recibió una patada en toda su cara, y salió volando mientras decía, Suitón, Suiryūdan no Jutsu, estilo de agua, Jutsu dragón de agua, gritó Naruto con furia, y Jiraiya solo dijo, Katon, Daiendan, estilo de fuego, gran llamarada, gritó Jiraiya con furia también. Y una gran explosión se hizo escuchar, rum. Hake Rokugon Nonsho, 8 trigramas 64 palmas, gritó Yasi que estaba detrás de Naruto, que lo miró sin emociones, bien Yasi, dijo Jiraiya con diversión, pero después dijo, mierda, eso no es bueno, habló Jiraiya con incredulidad, porque eso solo haría que más globos de chakra salieran del cuerpo de Naruto, porque Yasi solo dijo, 2 palmas, 4 palmas, 8 palmas, 16 palmas, 32 palmas, 64 palmas. Y Naruto salió volando, mientras que más globos salieron de su cuerpo, y él, estaba sin ningún daño, pero que, vi que todos sus puntos de chakras se habían cerrado, dijo Yasi con incredulidad, solo sabes empujar a tus enemigos, habló Naruto sin emociones, pero un Jiraiya solo dijo, toma esto. Y dio de lleno en la cara de Naruto, que se había protegido, pero con el modo sabio que tenía Jiraiya, fue inútil defenderse, y salió volando nuevamente, pero un globo de nuevo había aparecido, siento un chakra natural en ese globo de chakra, decía Fukasaku mirando hacia el globo que estaba cerca de Naruto, y más estaban apareciendo, ¿cómo puedes vencer al mocoso? Esto no tiene sentido, decía Yasi mirando hacia Naruto, que lo miró estoicamente, y cuando ambos estaban listos para el ataque del rubio, el nombrado ya estaba cerca de ellos, pero que, dijeron los shinobis de Konoha que se habían sorprendido como nunca, porque un Naruto mandó un puñetazo en Yasi, que solo dijo, Akeso Kaiten, rotación celestial, y Naruto salió volando, pero él levantó su mano, porque debajo de Yasi, un globo blanco había emergido. Y una gran explosión se hizo escuchar, rum. Y el líder del clan Hyuga, salió volando mientras decía, patético, no sabes hacer más que técnicas, que solo hacen que seas un blanco fácil, dijo Naruto estoicamente, maldición, hace ver que las técnicas de los Hyugas sean inútiles, decía Jiraiya mirando hacia Naruto, que estaba con diversión, y el rubio solo se había inclinado, y de un solo estallido de poder, llegó hacia Jiraiya, que rápidamente, se había protegido, porque lo había visto con el modo sabio, que estaba activado en su cuerpo, pero sintió 64 palmas del clan Hyuga que cerraban su cuerpo, y solo dijo, esto es tuyo verdad, habló Naruto estoicamente, porque de la mano de Naruto, había aparecido un Rasengan. Y dio de lleno en Jiraiya, que salió volando mientras que nuevamente decía, y un gran estruendo se hizo escuchar, rum. Maldito seas, gritó Yasi que solo dijo, Kagekuso, palma del vacío, gritó el Hyuga con furia, pero Naruto simplemente se había protegido sin muchos problemas, y fue arrastrado hacia atrás, pero de su cuerpo, salieron varios globos rojos, y después también salieron unos blanco, ¿qué tipo de técnicas son estos? Decía Yasi mirando hacia Naruto, que estaba sin emociones, me cuesta creer que seas un líder de clan, pero eres como esos ancianos que simplemente sigue reglas. Las del pasado, el futuro, está en la evolución de tus propios progresos shinobis, no las reglas que inventaron los que vinieron antes de ti, ellos tuvieron su momento, esta era, es la nuestra, pero tú, simplemente te quedaste estancado, patético y ciego Hyuga. No puedes ver más allá de ese doujutsu que te fue entregado por los que vinieron antes de ti, pero si tus ancestros fueron como tú, fueron igual de estúpidos como tú, habló Naruto sin emociones, ¿cómo osas insultar a mi clan? Gritó Yasi con furia, y corrió hacia Naruto, que lo miró sin interés, porque el cuerpo de Yasi, lo había traspasado como si nada, no eres nadie, habló Naruto sin emociones, y todos los globos rojos fueron mandados hacia Yasi, que lo recibió de lleno, y solo pudo decir, y después Naruto le había dado una patada giratoria en toda su cara, y el Hyuga salió volando mientras que un gran estruendo se hizo escuchar, rum. Si viste eso verdad, Hyuga, preguntó Naruto estoicamente.
pero sintió unas vibraciones en su cabeza. ¿Qué es eso? Preguntó Naruto un poco confundido, porque un Jiraiya rápidamente dio un puñetazo en donde estaba Naruto, que lo había sentido, y dio un gran salto hacia atrás. Maldición, si lo ha esquivado, eso quiere decir que tiene que estar centrado en el combate para que su técnica funcione, decía Jiraiya mirando hacia Naruto, porque el nombrado miraba hacia los pequeños sapos que estaban haciendo un genjutsu. Ya veo, eso me distrajo un poco, y perdí el control de mi Mangekyo Sharingan, dijo Naruto que miró hacia Jiraiya, que solo dijo, pero qué demonios, cuando me dijeron que Kazuto había muerto, y que tenía la línea de sangre de los Uchihas, siempre me había sorprendido, pero también, que lo vea en su hijo, es algo sorprendente. Decía Jiraiya que estaba mirando hacia los ojos de Naruto, que después de unos segundos, cambió hacia su Mangekyo Sharingan, lo distraímos un poco nada más, y lo desaprovechamos, decía Jiraiya que estaba en alerta, pero Fukasaku solo dijo, me rindo, no tengo nada en contra de ti Gaki, no, Naruto-san, habló Fukasaku que simplemente dejó de mandar energía natural en Jiraiya, que solo dijo, que... Lo mismo, la verdad, no hay por qué combatir, no tengo nada en contra de ti, y eso que casi mataste a mi esposo Fukasaku, pero aún así, no te tengo rencor, porque fuimos nosotros mismos quienes te incitamos a combatir, así que me disculpo, habló Shima con mucha tranquilidad. Naruto miró hacia el sapito verde que lo había herido en batalla, que solo dijo, no te preocupes Naruto-san. Como tú lo dijiste, me quisiste inmovilizar, así que todo está bien, pero eso va solo para mí, y también por mi esposa Shima, habló Fukasaku con una sonrisa, son tan extraños, habló Naruto sin interés, jejejejejejeje, siempre nos lo dicen, dijeron la pareja de ancianos sapos, que estaban con tranquilidad, como sea, habló Naruto sin interés, ¿qué hacen? Me matarán, decía Jiraiya con miedo, claro que no te matará, tú eres quien empezó todo esto, ni siquiera. Vino por Konoha, vino por su madre, para advertirles de las amenazas que vendrán más adelante, y si vino por su madre, eso quiere decir que indirectamente, está de parte de nosotros, asintió Fukasaku con confirmación, puede ser, decía Jiraiya sintiendo, los escucho, habló Naruto sin interés, porque hablaban muy cerca de él, y los murmullos que se decían, se podían escuchar claramente. Pero es verdad, estás indirectamente conectado con nosotros. No estás de nuestro lado, pero tampoco estás del lado de los que quieren hacerse con los chicos Namikaze. Eso quiere decir, que solo estás del lado de tu madre, Kusina-chan, y nosotros estamos del lado de ella, lo que también indirectamente, nos hace aliados. Habló Fukasaku con una sonrisa. Sí, lamentablemente, tu anciano, tienes razón. Me sorprende que tu invocador no sea tan inteligente como tú. Habló Naruto sin emociones, es que solo quería jutsu capaz de impresionar a una kunoichi, respondió Shima que se había unido en la charla, como esa Tsunade, lo había mencionado antes de que me interrumpiera, porque lo mataría, habló Naruto estoicamente, Nani, ¿en serio? Preguntó Fukasaku sorprendido, porque Jiraiya estaba a punto de morir minutos atrás. Sí, me iba a matar, habló Jiraiya apuntando acusadoramente hacia Naruto, que solo dijo, solo te dije que no te interpusieras, de hecho, planeaba dejarte vivo, para que seas alguien capaz de deshacerte de algunos shinobis de Akatsuki, pero te empeñaste tanto en defender a Uzumaki, que te volviste en un objetivo, respondió Naruto sin interés, maldición, este chico dice las cosas como si matar a Shin no era una cosa tan seria, decía Jiraiya para sí mismo, pero Fukasaku dijo, en algunas ocasiones, matar a una persona, significa salvar a mil personas, habló Fukasaku con un tono serio, no tengo nada en contra de Konoha, también vine por la cabeza del Sandaime, que nunca hizo algo por mi madre, solo se sabe escudar por las leyes que decretaron los que ya no estaban con los vivos, habló Naruto estoicamente. Sí, pero el Sandaime, dijeron los que provenían del monte Myoboku sin saber qué más decir, lo sé, el anciano está en el más allá, hizo que mi madre pueda contener el poder del zorro, y también hizo que mis hermanos, tengan el poder del gran zorro en su interior, lo sé, Itachi me lo había contado, planeaba venir años atrás, pero no pude, habló Naruto mirando hacia Jiraiya, que solo dijo, me rindo, no combatiré, habló el Gamma Sanin, que vio como Yasi estaba listo para el combate, alto
ahí así, no hay que combatir, porque no podrás con él, habló Jiraiya con seriedad, y Naruto había deshacido la barrera que estaba encerrando a Yasi con Jiraiya, y Kusina dio un puñetazo, y había entrado, mientras protegía a Naruto, basta, habló Kusina con seriedad, pero vio que Yasi con Jiraiya, estaban demacrados. Y Naruto, estaba sin rastros de haber combatido, estás protegiendo a tu hijo, sí claro, dijo Jiraiya con mucho dolor, pues te lo mereces, estoy segura que empezaste con la pelea nuevamente, y tú y así, Ana, siempre acosaba a Kasuto, así que guardarle rencor a Naruto, es algo estúpido, dijo Kusina con seriedad, y el Hyuga miró en otro lado, patético, apuesto que uno de tus progenitores, es mi familia, dijo Naruto con diversión, tu maldito, gruñó Yasi con furia, PPFF, dijo Shikaku, que lo miraron con furia, pero qué problemático, vamos, eso es bueno, porque tus hijas son unas kunoichis que no tienen nada que ver con Kasuto, de hecho, si tuvieran una conexión con Kasuto, tendrían que ser de la edad del chico Naruto, habló Shikaku sin interés, ¿estás bien?, preguntó Kusina mirando hacia Naruto. Que le salió una gota estilo anime, incluso Itachi estaba de la misma manera, porque cuando Itachi había combatido con Naruto, lo hicieron ver como un mísero novato, porque hasta ahora, no podía encontrar la forma de combatir con Naruto, porque era imposible, pero Kusina le preguntaba si estaba bien, Kusina, estoy lastimado, ¿me ves verdad?, yo, estoy lastimado, tu hijo me hizo esto, él está bien, gritó Jiraiya molesto, ¿estás bien sensei?, preguntó Minato con amabilidad, Minato, dijo Jiraiya llorando estilo anime, porque vio cómo era ver su vida pasar enfrente de sus ojos, y fue horrible para él, pero una Kusina le había dado un abrazo a Naruto, que solo dijo, es un poco vergonzoso, estoy bien Kazan, no fue para nada una pelea difícil, habló Naruto suspirando, pero después dio una sonrisa. Y el Uchiha pelinegro, le dio una sonrisa, pero Naruto lo miró de mala manera, jai jai jai, dijo Itachi que negó con su cabeza, porque Naruto mostró una sonrisa con Kusina, y la única vez que puso una sonrisa en su cara, una sonrisa genuina como ahora, era con Kyoko, su hermana que estaba en Komogakure, ¿qué haremos con Shin?, preguntó Shikaku en voz baja, no lo sé, ahora están solo dos kunoichis del clan Uzumaki, no hay más, respondió Minato sin saber qué más decir. ¿Por qué decirle a Naruto que pagara por lo que hizo con Shin? Era algo que no saldría bien. Jiraiya, Naruto, ¿es fuerte?, preguntó Minato en voz baja. No estaba en mi máximo poder, dijo Jiraiya que no sabía qué decir. Mientras daba varias excusas, solo di que sí, o también di que no. Cualquiera sirve, habló Tsume un poco molesta con Jiraiya. Que solo dijo, es fuerte, pero quiero aclarar que no lo quise matar, porque es hijo de Kusina, dijo Jiraiya rápidamente, los pequeños sapos solo suspiraron, entiendo, es fuerte, decía Minato que solo dijo, debemos arreglar eso, no quiero decirlo, pero deberemos de hacer que Shin sea sepultado con los demás Uzumaki, y Naruto, no creo que quiera pasar en prisión por lo que hizo, aunque sus acciones estén justificadas, porque muchas veces me dijeron varias cosas los Uzumaki, pero como ellos eran shinobis de Konoha, no podía hacer muchas cosas, decía Minato con una sonrisa incómoda, no te preocupes Minato, cuando les cuente la información que tengo, me iré, y ahí pueden enviar a sus ambus para que me capturen, pero de lo otro, no puedo responder, porque los mataré como el shinobi renegado que soy. Habló Naruto estoicamente, bueno, agradecería que no lo hicieras, así que ¿por qué no hablamos en un lugar más cómodo, Shikaku, puedes verdad?, preguntó Minato con seriedad, sí, puedo con todo este problema, y le diremos que Danzo vino en este lugar, y mató a Shin Uzumaki, y quiso llevarse su cuerpo, pero nosotros lo impedimos, asintió Shikaku con confirmación, mentiremos, preguntó Chosa con incredulidad, bueno, no sería la primera vez que usamos estas mentiras, pero ahora lo usaremos, para salvar a una gran cantidad de shinobis que podrían cruzarse con este shinobi, que obviamente, estará aquí por unas horas, habló Shikaku con seriedad, y todos asintieron, nos vamos, habló Minato que solo había sentido con confirmación, y se había llevado a Itachi con Naruto y su esposa Kusina.
Y todos desaparecieron en un destello, y así, ¿qué te hizo el Gaki? Preguntó Tsume con curiosidad. El maldito, ni siquiera lo pude tocar en batalla, aunque sí lo había tocado, pero en cada golpe que le daba, volvía con más fuerza, parece que tiene un cuerpo inmortal, respondió Yasi con furia. Si era así de poderoso, ¿por qué lo seguiste enfrentando? Preguntó Shibi con curiosidad. Bueno, quería saber una debilidad, respondió Yasi con una sonrisa, pero qué problemático, no esperaba menos de ti Yasi. Vamos, ¿qué encontraste? Preguntó Shikaku con diversión, pero Yasi solo miró en otro lado, y dijo, nada, y todos lo miraron sin interés, no esperaba nada de ti, pero aún así, me decepcionaste, dijo Tsume sin interés, tu maldita, ¿cómo te atreves? Gruñó Yasi con furia, como sea, pero dinos, ¿cómo combate ese Gaki? Y por favor dime qué técnicas ha usado en este combate, para que cuando él se vuelva en un objetivo, nosotros nos podamos defender, preguntó Shikaku con seriedad, y el Hyuga le contaba todo lo que vio de las técnicas de Naruto, y todos sus camaradas asentían con confirmación, pero con Naruto y Kusina, estaban frente a frente, mientras que Naruto le contaba todo lo que pasaría si Akatsuki se hacía con los Jinchurikis que eran sus hermanos, y Kusina estaba sorprendida, entonces, dijo Minato que miró hacia Naruto, que lo miró estoicamente, no sé si lo sabrán, pero, Madara fue revivido en estos exámenes Chunin, lo vi fijamente hacia la cara, y me dijo que me conocía, pensé que era el Shinobi que había liberado el Kyubi en el nacimiento de tus hermanos, pero Madara dijo, que había otro Shinobi que hizo eso. Naruto, tú que estás con Akatsuki, dime, ¿Obito está en ese lugar? Preguntó Minato en un tono serio, y Kusina se había sorprendido por eso, con que Madara te lo dijo, increíble que hubiera dado esa información, pero como veo las cosas, creo que lo hizo para que por lo menos alguien aparte de mí, pueda impedir la liberación de la diosa Kaguya, habló Naruto estoicamente, Nani, ¿qué pasa, diosa, y por qué mencionaron a Obito Uchiha? Preguntó Kusina que no entendía nada. Kusina, Obito, fue quien hizo que el Kyubi se liberara en Konoha, hizo que tú, pierdas el control del sello, respondió Minato con seriedad, y Kusina no lo podía creer, la verdad, al principio también me había sorprendido, de hecho, dijo Itachi que miró hacia Naruto, que solo dijo, antes de abandonar Konoha, me había topado con Madara Uchiha. Él estaba en este lugar, quería encontrar a alguien que siguiera su plan, pero como dicen por ahí, habló Naruto estoicamente, y un Jiraiya había aparecido, no me digas que también estás conectado con la profecía, preguntó Jiraiya con seriedad, sí que eres un entrometido Gamma Sanin, en serio eres alguien que es de Konoha, porque pareces un vil espía que hace todo lo posible para encontrar algo que ni siquiera es de su incumbencia, dijo Naruto con seriedad, no lo malinterpretes Naruto-san, habló Fukasaku que estaba presente también, hay una profecía, uno en donde un shinobi podría alcanzar la paz, pero después se había dividido en dos, pero hay otras dos personas que están mirando hacia una bestia de 10 colas, y su camino todavía es incierto, habló Fukasaku que estaba mirando hacia Naruto. Con que también le mostraron eso, porque en mis visiones, un sabio me dijo que alguien poderoso con la cresta que parecía ser la sombra de una shuriken, me guiaría como un shinobi, y el único emblema con esos requisitos, es el clan Uchiha, porque su logo es una shuriken, pero si te centras muy bien en el centro, ves que es la cresta de los Uchihas, pero ahí está el asunto, el único que me vio antes de abandonar Konoha, fue Madara, estaba ahí, años después, Madara descubrió algo en uno de los shinobis de Akatsuki, y su nombre es Zetsu, no parece la gran cosa, pero ese individuo ha existido desde los tiempos del Rikudo no Zenin, tuve que ser precavido en todos estos años, porque ese idiota, siempre se sale de mi radar, solo manda clones para dar unas órdenes de nuestro superior, que es Pain. Madara lo había descubierto, y ese Zetsu, manipula a un shinobi llamado Obito Uchiha, el idiota quiere ver a una kunoichi llamada Rin Nohara, ¿alguien la conoce? Preguntó Naruto estoicamente, Rin, fue mi alumna, habló Minato suspirando, no me digas qué pasó al más allá, bueno, eso también me llegó a la mente, pero él quiere reunir a todos los Bijus, mientras que manipula todo desde las sombras, pero eso no me importa mucho, después de todo, cualquier cosa que haga,
yo tengo que detenerlo, pero él no se ha movido todavía, sigue en las sombras, pero ese Pain, es otro sujeto que no sabe lo que dice, porque en sus pensamientos, todos deben sentir el dolor que había sentido cuando perdió a su amigo, no me acuerdo cómo se llamaba, dijo Naruto que estaba mirando hacia Jiraiya. Que anotaba en su cuaderno, no lo apuntes anciano, eres muy descuidado con la información que ahora mismo estás recolectando, apuesto que lo perderás en unas de tus tonterías, y esa información, llegará hacia la organización de Akatsuki, que planean moverse en 3 años, hasta ahora, solo hemos estado jugando a los cazarrecompensa, pero dentro de 3 años, las cosas se volverán más difíciles, los que le puedo aconsejar, es que se hagan una alianza con las demás aldeas, claro, si quieren enfrentar al poder del líder de Akatsuki, habló Naruto estoicamente, estamos listos, respondió Jiraiya con seriedad, estás listo para enfrentar al Rinnegan anciano, eso quiero verlo, apuesto que morirás cuando te enfrentes a Pain, ese sujeto es alguien poderoso, dijo Naruto estoicamente. Más que tú, preguntó Kusina un poco preocupada, no lo sé, todavía no me he enfrentado a él, pero llegará el momento en el que tenga que hacerlo, respondió Naruto con seriedad, Naruto, una pregunta, ¿con quién deberíamos hacer una alianza?, preguntó Minato con curiosidad, ¿podrían probar con Kumogakure?, habló Itachi rápidamente, ¿por qué exactamente con Kumo?, preguntó Jiraiya con curiosidad, porque Itachi mencionó a Kumo rápidamente, no hay mucho que decir, pero... unos shinobis algún día saldrán de ese lugar, Konoha ahora es la mejor opción para que se queden, no hay otro lugar, porque los shinobis que están en Kumogakure, son mis compañeros que estuvimos encerrados en la base de Danzo Shimura, son 3 shinobis, y todos fuertes, habló Naruto que estaba con seriedad. ¿En serio?, preguntó Minato sorprendido, incluso Jiraiya lo estaba, Naru, si no te conociera como te conozco, lo que veo en tus ojos ahora mismo, es que quieres que los acoja, ¿verdad?, pero quiero que me digas, ¿quién está en ese lugar?, preguntó Kusina con una sonrisa amable, la intuición femenina, es aterrador, dijeron todos los presentes internamente, es la hermana de Itachi, y es una Uchiha, Itachi lo mencionó, porque ahí está su hermana, habló Naruto sin interés, no puedo creerlo, dijeron todos sorprendidos, porque había una Uchiha viva, pero también, sabían que había más shinobis Uchihas por las naciones elementales, y todavía seguían ocultos, y también faltaba Danzo que no hizo algunas de sus movidas en las naciones elementales, pero todavía, estaba sin hacer nada, esa Kunoichi, es especial. Preguntó Kusina con una sonrisa, lo sabrás, cuando la veas, respondió Naruto con una sonrisa amable, bueno, esperaré, solo dales la orden de dejar Kumo, porque estoy segura que Kumo, no querrá nada con Konoha, estoy segura de eso, así que diles que no esperen que hagamos una alianza, y simplemente diles que vengan directamente hacia Konoha, en donde yo los recibiré personalmente, habló Kusina con una sonrisa, Itachi, dijo Naruto sin emociones, jai. Te lo agradezco, respondió Itachi sin interés, porque Naruto fingía estar sin emociones, ¿y cómo se llama?, preguntó Kusina con curiosidad, haces muchas preguntas innecesarias, dijo Naruto un poco molesto, se lo pregunté, a Itachi, respondió Kusina sin interés, y Naruto solo había suspirado, pero Itachi dijo, Kyoku Uchiha. Respondió el pelinegro de Akatsuki asintiendo, no la recuerdo, cuando Miko-chan tuvo una hija, preguntó Kusina con curiosidad, bueno, fue una hija afuera del matrimonio de mi padre, respondió Itachi sin saber qué más decir, Fugaku, maldito mocoso, decía Jiraiya anotando en su libro de inspiración mientras decía, matrimonio fracturado Icha-Icha, todo sobre un amor forastero, gen, dijo Jiraiya asintiendo, ignoren eso, dijo Minato suspirando, no puedo creer que Miko haya sido engañada, dijo Kusina con seriedad, y cuando quiso preguntar otra cosa de la Uchiha, Naruto dijo, su madre, la había abandonado en los barrios rojos de Konoha, Fugaku no sabía que ella estaba viva, respondió Naruto estoicamente, y Kusina se había sorprendido por eso, y miró hacia Itachi, que solo dijo, la verdad, mi padre nunca la mencionó.
pero cuando me había encontrado con Naruto, él me dijo que Kyoko era la hija del líder del clan Uchiha, y el único líder del clan Uchiha era mi padre, así que me sorprendí mucho, respondió Itachi, que no sabía qué decir. Ya veo, apuesto que eso también incitó que los Uchihas apoyaran el golpe de estado, todo porque tal vez dijeron, mi hija está muerta, quiero venganza, dijo Jiraiya sintiendo, tal vez eso había pasado, respondió Itachi asintiendo, con que tenemos tres shinobis que en cualquier momento vendrán a Konoha, y también tenemos solo 3 años para fortalecernos, y ustedes, ¿qué harán?, preguntó Minato con seriedad, seguiré en Akatsuki, no puedo ahora alejarme de esa organización, estaré ahí, para ver cómo es que harán cuando se muevan para cazar a los Jinchurikis, de hecho, me gustaría ir hacia Iwagakure. Pero eso lo decidirá el tiempo, respondió Naruto asintiendo, nosotros, fortaleceremos a los chicos, dijeron Jiraiya con Minato en sincronía, pero Kusina, no dijo nada, porque ahora mismo, Naruto se tendría que marchar de Konoha, ¿te gustaría que los conociera, verdad?, preguntó Naruto con una amable sonrisa, sí, pero ellos están lejos de aquí, y solo tienes un poco de tiempo nada más, decía Kusina en voz baja, cuando todo termine, habrá mucho tiempo para todos. Nadie está a salvo con los planes de Akatsuki, hasta ahora, el más peligroso de todos, es Pain, aunque no lo he enfrentado todavía, y en cuanto a Madara, el que quiere ver a Rinohara, es alguien que simplemente puede caer en cualquier momento, pero ahora mismo, se oculta de todos nosotros, aparece solo cuando algo le llama mucho la atención. Tal vez dentro de 3 años, él empiece a moverse nuevamente, y también falta Danzo para matar, así que tengo muchas cosas por hacer, y obviamente, me alegra verte nuevamente, Kazan, sigue así con tu vida, es pronto para decir que están a salvo de ellos, porque cuando todos sepan que yo soy tu descendiente, ahí las cosas se pondrán movidas, cuando algo pasa en Akatsuki, todos lo sabrán, así que tienes que estar atenta a todos los movimientos que hagamos, y ten, dijo Naruto que le dio un pergamino a su madre, que lo miró con curiosidad, estas son las habilidades de cada Akatsuki, te los confío a ti, pero Pain con ese Madara, son un misterio, aunque más es Pain, respondió Naruto que se había levantado, y Kusina no supo qué decir, tranquila Kazan, todo estará bien, confía en las decisiones que estoy haciendo. Cuando todo esto termine, habrá mucho tiempo, tengo fe en que todo terminará, pero solo mantén un ojo abierto por Danzo, ese idiota no está por ningún lado, habló Naruto estoicamente, y Kusina había sentido con confirmación, y Jiraiya, dijo Naruto estoicamente, dime Gaki, asintió el albino asintiendo, la próxima vez, no intervengas en mi batalla, o te mataré, solo por esta vez, diré estas palabras, y es lamento todo el daño que te hice, habló Naruto así. Sintiendo, Jun, no parece arrepentido, decía Jiraiya un poco molesto, es porque no está arrepentido, decía Minato con una sonrisa incómoda, pero después Naruto extendió su mano en Minato, que lo había estrechado, y ambos se dieron una sonrisa, sigue de ese modo Yondaime, y yo, me encargaré desde las sombras, solo espero que esto no se nos salga de control. Y recuerden, soy un enemigo, habló Naruto que se había puesto su sombrero de paja, ¿cuáles son sus nombres?, preguntó Naruto estoicamente, aunque ya lo sabía, quería escucharlo de la boca de su madre el nombre de sus hermanos, y Kusina solo dijo, Tenma, y también, Tetsuo, habló Kusina con una gran sonrisa, algún día, los veré, hasta entonces, me despido, dijo Naruto que había desaparecido en un Shunshin, y en la casa de los Namikaze, no había quedado nada, Kusina, ¿estás bien?, preguntó Minato con curiosidad. Sí, estoy bien, pero, no lo sé, solo espero que esté bien en donde quiera que vaya, soy una mala madre, quise decirle que no tenía que irse, pero en sus ojos había algo que me impedía decirles esas palabras, porque él, aunque tenga varios recuerdos conmigo, ya no es el chico que una vez, quiso ser un shinobi de Konoha. Habló Kusina con la voz quebrada, el Gaki estará bien, solo que, aún estamos en una batalla, cualquiera que ablande su voluntad, será derribado, habló Jiraiya mirando hacia Kusina, que solo había sentido con confirmación, pero con Naruto e Itachi, fue bueno verla, habló Naruto que empezó a caminar, la verdad, quería ver a mi hermano y conversar, pero, solo lo pude ver desde lejos, así que estoy satisfecho, habló Itachi que empezó a caminar junto a Naruto,
¿Crees que podamos vivir por muchos años? Pregunto Itachi con curiosidad. No lo sé, ¿qué opinas tú? Contrapregunto Naruto con diversión. Yo digo que sí, algún día descansaré en un alejado lugar, tal vez sea en Konoha, o tal vez no sea en ese lugar. Hablo Itachi asintiendo, y Naruto simplemente había sentido con confirmación. Pero días después, la noticia que el clan Uzumaki había sido devastado por Madara en la invasión de Konoha que había orquestado Orochimaru, fue filtrada, y todas las naciones elementales estaban sorprendidos, porque Orochimaru había revivido a Madara, en Iwa estaban contentos, en Kumo, les daba igual, en Kiri, estaban levantándose poco a poco, mientras que en Suna, las cosas estaban marchando bien, porque Raza hacía todo lo posible para que su aldea se levantara nuevamente, y le había contado a Gaara que en algunos años, vendrían sujetos para cazar a los Jinchurikis, y eso había escuchado su Bijuu, porque Raza decía, si estás escuchando Bijuu, alguien quiere tu poder, y son sujetos que tendrán como uniforme, capas negras con nubes rojas, es la hora de entrenar para que seas más fuerte de lo que ya eres. Lo cual ofendió al Bijuu, pero se dijo que si alguien estaba yendo por su poder, eso significaba que estaban en un gran nivel para hacerle frente, lo cual le llamó mucho la atención, y se puso manos a las obras, pero en Konoha, solo dos Uzumakis habían quedado, y no sabían cómo ellas teniendo un clan tan poderoso, ahora solo sean solo dos, y obviamente, la información de que Shin Uzumaki murió por Naruto, fue ocultado, pero el informe que sí salió a la luz, fue que Danzo era el responsable, lo cual el nombrado, se había sorprendido por eso, porque no se había movido en estos años, y se dijo, alguien trata de manchar mi buen nombre, pero tiene razón, yo mataría al idiota Uzumaki, decía Danzo asintiendo, y lejos de ahí, un Orochimaru ahora se decía, ahora sí que todos me querrán muerto. Porque saben que tengo en mi poder, la capacidad de revivir a Madara, pero en Amegakure, con un Akatsuki, con que Madara fue revivido, interesante, decía un Pain estoicamente, ¿qué dices de esto, Pain? Preguntó una Konan con seriedad, dejaremos que las cosas marchen como hasta ahora, y oculta esta información de toda la organización, todos están volviendo hacia Amegakure, no sé quién sea ese enmascarado, pero tendré que matarlo cuando esté por alcanzar mi objetivo, después de todo. Todo, no es Madara Uchiha, respondió Pain con seriedad, y Konan solo había sentido con confirmación, pero en otro lugar, un Zetsu dijo, Obito, tenemos un problema, esta información está llegando en todas las naciones elementales, decía Zetsu alterado, y Obito se preguntaba qué era la información que tenía alterado a Zetsu. Que le dijo que Madara había sido revivido por Orochimaru, lo cual sorprendió a Uchiha como nunca, y dijo, trata de hacer que esto no llegue hacia Amegakure, incluso a los otros de Akatsuki, y en especial, a Itachi Uchiha, necesito tenerlo de mi lado, todo para vigilar a Naruto, habló Obito con seriedad, y Zetsu se había hundido en el suelo, maldito Orochimaru de los Sanin, sin duda siempre fue una gran amenaza para mí, decía Uchiha que se puso su máscara, y desapareció en un vórtice giratorio, pero en Amegakure, un Pain estaba mirando en una dirección, cuando varios de Akatsuki aparecieron, ¿les llegó algo de información aparte de lo que tengo yo? Preguntó Pain estoicamente, y todos negaron con su cabeza, pero un Zetsu había aparecido, líder Sanma, hubo una invasión en Konoha, decía Zetsu mirando hacia su líder. Que lo miró sin emociones, porque quería saber si Zetsu contaría más cosas que él, ya sabía, así que solo había sentido para que siguiera, y Zetsu contó todos los detalles de la invasión, excepto que Madara había revivido, con que Zetsu está con ese supuesto Madara, dijo Pain para sí mismo, y habló, ¿te olvidas de algo más? Habló Pain con seriedad, mierda, decía Zetsu con miedo, y todos los de Akatsuki estaban mirándolo con curiosidad, Shin Uzumaki, murió, y fue por Danzo Shimura, habló Pain sin emociones, y Zetsu solo dijo, en serio, digo, maldición, debo de ser más eficiente en mi información, decía Zetsu suspirando de alivio, ¿para qué estás con nosotros? Si no sirves, estúpido Zetsu, sin duda solo estorbas, decía Hidan sin interés, todos, dentro de 3 años, nos moveremos, hasta entonces.
nos ocultaremos, ya tenemos todo preparado, los últimos que faltan, son Itachi con Naruto, habló Pain estoicamente, y todos asintieron con confirmación, porque los nombrados, estaban parados en una montaña, y ambos miraban hacia el atardecer, ¿lo ves Itachi?, preguntó Naruto estoicamente, sí, lo veo, ¿acaso no hay otra forma de evitar esto?, preguntó el nombrado un poco sorprendido, la verdad, no, cualquier camino que tomemos, nos llevará hacia ese 10 colas, es inevitable, respondió Naruto sin emociones, como sea, no planeo morir, respondió Itachi que activó su Mangekyo Sharingan, y eso también hizo Naruto, mientras que enfrente de ellos, estaba un ojo Rinnegan de color rojo, mientras que un ser que parecía tener 10 colas, les rugía con furia, qué interesante, habló Naruto que segundos después. Sus ojos tuvieron el mismo color que la del Jubi, me encantará matarte también, habló Naruto con una sonrisa llena de maldad, porque su mira, estaba en el Jubi que lo miraba con ganas de matarlo, pero Naruto, ya había decidido combatir con cualquier enemigo que se pare en su camino, y el Jubi, estaba en el camino que él estaba cruzando, y lo derribaría con todo su poder. A fin de temporada, así es, a fin de temporada mis ninjas. Pain sabe que no hay un Madara en su organización, Naruto se mueve con Itachi, será divertido en la segunda temporada, pero será, cuando tenga que subirlo XD, pero bien ninjas, me disculpo por no editarlo como siempre, dejarlo sin fanfic por mucho tiempo, es algo que no me gustó mucho, pero bueno, ya no tengo tanto tiempo, pero espero que les haya entretenido que es lo importante, cuídense como siempre les digo, y sin más que decir. Chao.